Torna al Congrés Sàvients, aquest any titulat 369, amb les conferències de... Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassa, Francisco José en Fernández, en Fernández en Cruz Seguera, Xavi i Cerro, i Enrique Monís, Patrocina Felipe Botalla, Oscar Mateo, Gracias. Vanessa Parese, Joan Piqué, Chamán con... Guaco. Us esperem al Congrés Sàvients el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutación, saludos, Bembinguts, bienvenidos al Sabiens. les habla su amigo Ferran Prat. No sé si habéis vivido alguna vez alguna experiencia de decir. ¿esto ha sido casualidad o causalidad? Pues os aseguro, las casualidades no existen. Solo es para las mentes muy limitadas, vaya. Todo es causal. Y si habéis escuchado el anuncio del congreso que organizo ya hace 14 años aquí en Andorra, es que os puede cambiar la vida, como la vida ha cambiado muchísimas personas, no tan solo del público, sino de los ponentes. Dicho esto, vamos a saludar a Jonaina, Salvador Jonaina. ¿Qué tal? Bienvenida al Sabies nuevamente. Hola, buenos días. Un gran placer estar aquí otra ¿Qué? vez. ¿Qué tal tu experiencia la semana pasada aquí en la radio conmigo, vaya? Pues muy contenta poder explicar un poco lo que era la voz sistémica y cómo las frecuencias también entraban en nuestro cuerpo y tenían un efecto sanador. Ha gustado un montón ¿eh? la entrevista. Mira que es una cosa compleja, muy bueno esto es como la medicina, ¿no? Que ya son especialidades muy muy concretas. ¿eh? ¿No oiga, usted? El médico sí, pero qué traumatólogo, al, al patólogo, al, al analista, al digestólogo. No, no. Pues en estos temas era ya muy especializado. Y la verdad es que lo explicaste muy bien. Gracias. No, y además la voz la llevamos puesta, eh, hace parte de nosotros, no solo los que nos dedicamos a, al canto, sino todo el mundo tiene una voz, ¿no? Entonces, todo el mundo puede y tiene la oportunidad de armonizarse gracias a su voz. Precisamente esta semana me preguntaban, oye, ¿cómo puede ser, Ferran, que hagas un taller con una cantante de ópera, una soprano? Digo, hombre, pues entender que las sinergias están para entenderlas. Hmm. Y claro. ...unos conocimientos por un lado y otros por otro... ...más las experiencias de dos lados... ...pues imagínate qué cantidad de información... ...te vas a llevar en un solo día... ...en el taller que vamos a hacer... ...ya pues próximamente, el, el mes que viene... ...pasado el congreso, vaya. Sí, de hecho, eh, yo creo que nos unió... ...el denominador común... ...de poder equilibrar... ...nuestro campo electromagnético... ...entonces... Uh, ...tú me contaste... ...cómo lo hacías... Y, y yo te dije, ostras, pues yo tengo otras formas también de hacerlo que pueden ser muy complementarias y en este taller de un día a mí me gustaría como poder construir el armario de las herramientas que todo el mundo puede tener a su alcance para poder armonizarse. Eh, no solo tener que ir al terapeuta, que a veces es muy útil, pero en este caso es un, un armario de herramientas para cada persona para que lo pueda utilizar en los momentos que lo necesite. Yo con los años he experimentado cosas eh, fantásticas, ¿no? Y, y a veces el cine, en mi conferencia en el Congreso voy a hablar eh, de, de quién escribió esta película y por qué, pero dices, oye, si es que esto es así, os voy a poner... Un fragmento, amigos y amigas, y también Jonaina, que es que lo dice todo sobre la sanación, y para mí es casi como eh, una hoja de ruta. A ver qué os parece, y analizamos esto. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. Le ayudó a volver a andar. Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es, tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimentarle su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. No, señor Strange. Yo sé cómo reorientar el espíritu para curar el cuerpo. Esto es, para mí es, es una Biblia. ¿Cómo reorientar el espíritu para curar el cuerpo? ¿Qué te parece, Jonaina? Bueno, me parece fantástico porque en esta mirada sistémica ya entendimos el otro día que, que todo está interrelacionado. Entonces, eh, el contacto que tenemos con la naturaleza, las emociones que tenemos, lo que comemos, lo que dormimos, las relaciones eh, personales que tenemos de calidad o no, la toxicidad que ponemos en nuestro cuerpo o no, todo esto nos afecta al final en nuestra salud. Salud mental, salud física. Así que precisamente en este curso es cómo nos reconectamos. En realidad son cosas muy sencillas, pero que nos desconectamos muy a menudo por el estrés, por el tipo de vida que llevamos acelerado, eh, que dejamos de ver qué es lo importante. Además, hoy tenemos en nuestros estudios, mm, ha surgido un poco así, casi como al azar, ¿no? casualidad o causalidad, pienso que es causalidad, tenemos una persona, amigos y amigas, que se llama Elena, y cuando con Jonaina estuvimos, eh, pues bueno, valorando las posibilidades del espacio, que es un espacio especial, no es cualquier espacio, de hacer el taller de sanación por frecuencias, que aquí entran diapasones, uh -huh. eh, unos imanes especiales, cristaloterapia, el Shin Yoku, los baños de bosque, los sonidos, unos son los Chikung, pero muy concretamente en un lugar que no es cualquier lugar. Otros sonidos, Jonaina, recuérdanos cuáles son. Bueno, también utilizaremos, como hablamos el otro día, de la voz sistémica. Eh, entonces utilizaremos la voz a varios niveles de, de, de resonancia, ¿no? Sino a nivel físico, ¿cuáles son esta. Eh, Red sistémica que nos va a ayudar a tomar conciencia de nuestra voz, también de, de nuestro apoyo, como decíamos el otro día, cómo esto nos conecta con el placer, con el eh, sitio que yo tengo en el mundo, cómo yo puedo pisar fuerte este mundo, ¿no? Eh, después, también, cómo esto nos, ha, nos conecta con las emociones cómo poder subir nuestra alegría interna a través de la voz, eh, cómo poder despertar estas dinámicas de vida. Y después también la voz territorial es qué lugar yo ocupo a través de mi voz en mis diferentes sistemas familiares, laborales. Eh, entonces, bueno, a través de este trabajo de voz y de frecuencia vamos a trabajar eh, toda nuestra persona en un sistema holístico. Mira que hace pocos días estuvo también un, un colega tuyo, como es Josep Carreras, en Andorra. Y cómo me gustaría que viniera, porque viviendo lo que ha vivido con su enfermedad, vería que hay otra otra parcela que seguro, vaya, seguro, no, segurísimo, no ha experimentado de cómo te puedes recuperar de otra manera. ...y utilizando esto... ...frecuencias, en definitiva es, es energía... ...y como decía antes... ...Jonaina tenemos con nosotros, está sentada a tu lado... Una, ...una señora... ...que vino con nosotros a hacer... ...fue rápido eh, pero uh -huh. no tan rápido... ...y si fue rápido, fue muy potente... ...ese baño de bosque y se llama Elena... ...Elena, bienvenida... ...hola, buenos días... ...qué tal... ...muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros... Y poder explicar un poquito mi experiencia del, del baño de bosque. Que te cogimos así un poco, casi. Mira, vam vamos a experimentarlo. Eh, Tú has vivido lo que es, bueno, pues una sesión rápida, express, de baño de bosque, pasando por unos puntos, caminando por unas líneas energéticas también, con una. Una, bueno podemos decir un, un flujo del agua concreto también en los pies qué tal ¿Cómo, cuando estabas allá qué qué sentías porque tenemos que decir que elena es un espíritu joven pero tiene sus años y eso es como el buen vino ¿no? aquí hay un, un matiz y yo pensaba, digo, a ver si aguanta el ritmo, caray, lo aguantaste muy bien, ¿eh? Porque, no, uno, que no lo esperabas, y después dices, caray, pues vaya cosas me están haciendo hacer aquí. No, no, es que realmente en aquel momento yo pensé, si lo sé, no vengo. <laughs> Porque la verdad me asusté, ¿no? Me asusté hacía mucho tiempo que yo no hacía ejercicio uh, así un poquito heavy, ¿no? Y que para vosotros quizá no lo fue, pero para mí sí. Entonces, subiendo, uh, como íbamos subiendo, tú ibas explicando todas las energías que había en, en ciertos lugares, en ciertos sitios, yo subía diciendo, no, no, yo me voy a parar, yo no voy a subir más, yo hasta aquí llegaré, pero al mismo tiempo yo me dejaba... A ir arrastrando por lo que tú ibas explicando y me, me empalté de lo que de lo que tú ibas diciendo iba viendo la correlación que había entre lo que tú decías y lo que yo iba sintiendo subiendo por el bosque me impactó entonces pensé bueno yo pienso que no puedo y no es verdad yo puedo más despacio, más desprisa, pero yo puedo. Y esto pues seguí hasta la cumbre que nos llevaste, que fue maravilloso, porque allí sí que experimenté como una explosión, una explosión de, de decir, Dios mío, qué, qué sensación más plena, ¿no? Y esto pues me, me, me llenó el alma de contento, ¿no? Mucho más cuando ya, cuando descendimos. Nos hiciste hacer el baño de pies por, en, por encima del césped, que yo pensé que me daba algo, porque pensé, estaba heladísimo, yo pensé, yo no, porque yo soy mayor, porque yo no podré, porque no me podré descalzar. Bueno, tuve una lucha conmigo misma encarnizada. Pero yo pensé, bueno, si he podido subir hasta allí, puedo andar ahora aquí. Y entonces te seguí, ¿no? Te seguí hasta el momento que incluso pusimos los pies dentro del agua, que aquello ya fue el, el, el no va más. ¿no? Entonces yo, eh, los pies me quedaron completamente insensibles, completamente insensibles, a punto de pensar eh, que, que se podían romper. Pero al mismo tiempo me subió tono una energía hasta la cabeza que me tuve que sacar la chaqueta que llevaba porque estaba sudando amargamente. O sea, que fue una reacción del cuerpo y de la mente que nunca te la agradeceré suficiente. Bueno, es para lo que estamos, ¿no? Para compartir y ayudar. Y, y, y esta frase de, de la película Doctor Strange es que lo dice muy bien. Hay muchas maneras de sanar el cuerpo. Y sanando el espíritu, puedes sanar el cuerpo. O puedes sanarlo de, por otros uh, caminos. A mí y claro. Lo que me sí. gustó muchísimo es uh, que en este momento. Te confronta a tus creencias limitantes, que es lo que decía Elena ahora mismo de ostras, yo quizá no podré, o quizá si no estoy a, a, a 30 grados siempre, pues eh, voy a tener frío o no sé. Son creencias limitantes y en realidad vamos a trabajar porque en el otro día fue muy express lo que hicimos. Pero aquí en, durante el taller vamos a trabajar diferentes formas también de integración cerebral para poder transformar estas creencias limitantes. Entonces ahí van a salir pues, uh, lo que normalmente nos limita y no nos deja pasar a la acción y desarrollar todo nuestro potencial. Y aquí uh, vamos a utilizar técnicas de integración uh, cerebral ya sea con la voz, con las frecuencias, por ejemplo, con movimientos bilaterales, también lo haremos eh, con el color, con movimientos corporales que trabajan el cerebro para poder integrar los hemisferios derecho e izquierdo, porque como vosotros sabéis... Los hemisferios se encargan de cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, el, hemis el hemisferio derecho es el hemisferio más emocional, eh, el que ve los colores, la música, la, la, las emociones en realidad. En cambio, el hemisferio izquierdo es el más racional, es el que entiende las matemáticas, eh, el lenguaje, todo lo que es racional. Las estructuras. Entonces, muchas veces estos dos hemisferios andan por igual, pero muchas veces los hemisferios cada uno va por su lado. Y eso es cuando una idea no está integrada. Eso pasa cuando se produce, por ejemplo, un trauma, ¿no? Eh, imaginamos el trauma más típico, que se te muere un familiar, ¿no? Entonces, eh, imagínate que se muere un familiar que ya es mayor. Entonces el hemisferio izquierdo lo entiende muy bien porque es el racional y dice que era ley de vida y que ya está. Pero claro, el, el, el derecho se queda en cómo esta persona eh, tenía una voz dulce o te hacía el café con leche tan bueno o lo que sea que a ti te gustara de esa persona. Entonces uno se queda atrapado en, ese, en esos recuerdos y en cambio el otro lo ha superado muy bien. ¿Qué pasa? Que uno puede andar hacia adelante y el otro no. Eso es lo que se llama el trauma, que no llegas a poder sincronizar estos hemisferios y poder andar hacia la vida. Entonces, cuando nos vayamos encontrando con estas creencias limitantes, las vamos a ir integrando para que podamos... Eh, hacer que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo piensen igual y eso ya no sea un problema, ya no nos limite a la acción. Entonces, aparte de todas las técnicas que, que he dicho anteriormente, también ut utilizaremos el electromagnetismo. Entonces, el trabajo, como has dicho tú, con los imanes, pero también utilizaremos durante el baño de bosque los imanes naturales, que son la tierra, el agua. Eh, porque muchas veces nuestro cuerpo se eh, desordena con la cantidad de iones que necesitamos en el cuerpo, porque vivimos en una ciudad, porque vivimos en contaminación, porque vivimos en estrés, eh, cuando estamos pisando el asfalto todo el día, pues nos cargamos de iones positivos y a veces no nos damos el tiempo de descargarnos de iones positivos y de cargarnos de iones negativos. Que, eso... que es, per, permíteme, que es curioso, los positivos eh, pa, parece que tengan trampa, pero no son tan positivos. Eh. Es, es como que dicen, oye, aquí, aquí hay algo que nos engaña. <laughs> El nombre nos engaña totalmente y de hecho por eso mucha gente instintivamente cuando llega a casa dice, ay, estoy cargado, me voy a dar una ducha. ¿Por qué? Porque el choque del agua con la piel eh, descarga iones negativos. Entonces, eso es lo que nos recarga. Pero hay una manera mucho mejor que es a ir a pisar la tierra, el agua. También enseñaremos a la gente a cómo crear agua magnetizada para poderla beber, porque nuestro cuerpo es 70% de agua. Entonces somos, eh, somos conductores, somos resonadores y por eso tiene tanto efecto las frecuencias en nuestro cuerpo, ya sean auditivas, ya sean electromagnéticas, ya sean visuales. También trabajaremos con el color, cómo alinear los chakras eh, a través de, de, del color si realmente el chakra está vibrando en el color que normalmente le tocaría o en otro y cómo lo armonizamos todo esto es lo que vamos a ir trabajando de una manera muy colaborativa contigo fernán me hace mucha ilusión porque um, tú también aportarás en la voz a uh, técnicas que yo no conozco como cuál bueno vamos a hacer eh, muchas cosas cuando hablabas de, de los hemisferios cerebrales se va a hacer algo que muy pocas personas conocen. Y, y lo explicaré. Vamos a activar la glándula pineal. Uh -huh. Que además, ¿qué hace? Tienes un efecto Mozart. ¡Pum! Uh -huh. Se activan los dos hemisferios y entonces, claro, el proceso de. De, de, de análisis de datos, en definitiva que estás es más emocional, más perceptivo, más intuitivo, claro, esto esto te da una capacidad casi que rozas la clarividencia natural. Esto lo vamos a hacer en el taller y es una técnica tan ancestral como secreta y a día de hoy solo la conocemos Creo yo que cuatro, como mucho cinco personas. Casi es en exclusiva. Eh, es cierto porque cuando entramos en estrés, eh, el neocórtex se bloquea. Entonces, es lo que no permite la transferencia de información entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿no? Entonces, ya sea por movimientos oculares, movimientos corporales, auditivos, eh, es Entramos en esta integración cerebral y lo que tú dices, la activación de la, de la pineal. Vaya, que nos lo vamos a pasar genial. La... Bueno, de hecho, este curso taller bien podría durar 10 días, ¿eh? sí. yo, soy, yo soy consciente. Pero aquí yo siempre digo: vamos a hacer algo que me, me lo tomo como referencia para mí mismo, como en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos necesitaba pilotos de aviones, tenía muchos más aviones que pilotos, y dijeron, oiga, eh, la Alemania la hace, se está esparciendo y tenemos que frenarla. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver, si tenemos aviones y no tenemos pilotos, ¿qué pasa aquí? ¿Eh? Y, y, un, y un, un alto mando dijo, a ver, latín para pilotar un avión, ¿hace falta? No, fuera. Eh, Historia de la aviación. Sí, es interesante, pero bueno, efectos prácticos, nada. Y al final se quedaron en prácticas y mecánica. Mm. Y salieron los pilotos. Pues en estos talleres, que hacemos? Vamos directamente al grano. Oiga, lo interesante que la persona pueda experimentar, aprender y después eh, auto-utilizarse para sí mismo. Y vete tú a saber si un día u otro un familiar, un conocido o, o uno mismo, es que tienes que empezar por tú mismo, que, que necesites estos recursos, ¿no? Sí. La idea es uh, poder construir este armario de recursos eh, que la gente realmente sea muy práctico, que lo pueda vivenciar. Es 100% vivencial un día de inmersión saludable. No, no nos damos el tiempo de, de estar en silencio, de estar con la naturaleza, de, de estar perceptivos, de estar en resonancia con estas frecuencias, con esta vibración. Que al final es lo que tú decías: poderse conectar con la intuición, con, con estar en resonancia simplemente. Eh, precisamente, por ejemplo, entre las células de, de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el estrés acidifica la sangre. El azúcar acidifica la sangre. Eh, todas estas experiencias hacen que si el medio es ácido las bacterias, los hongos y los virus se reproducen. Entonces, les estamos creando un medio fabuloso para la enfermedad. Entonces, nosotros qué vamos a hacer? La mayor medicina preventiva. ¿Por qué? Porque le vamos a crear un espacio de alcalinidad. Que si uh, solo es alcalino... Al final tampoco es lo que necesitan las, las células, la, no solo la alcalosis, sino que necesitamos entrar en resonancia, que es el equilibrio perfecto entre la acidez y la alcalinidad. Cuando estamos en, en resonancia, pues es la comunicación vibracional y energética perfecta entre dos puntos del cuerpo. Y entonces los, los gérmenes, los patógenos, pues no pueden funcionar de, de manera disfuncional. Elena, que te tenemos aquí un poco silenciada. Me gustaría que explicaras. aparte, bueno, pues casualidad o causalidad. Ahí volvemos. Estamos siempre en esto, ¿no? En esta dicotomía. Hiciste el baño de bosque. Express, eso sí, el próximo será full sí, equip. Sí, sí, <laughs> y me ha hecho gracia que comentabas antes de, de entrar en la antena, pues lo que has vivido. Digo, puedes explicarlo porque puede ayudar a muchas personas. ¿Qué ha sucedido? ¿Te ha, ¿Has tenido una visita al médico y qué ha pasado aquí? Bueno, esto es una primicia, la verdad, porque yo todavía no me gustaría hablar de ello pero bueno eh, apuntar un, un pequeño apunte no yo recuerdo que cuando vine para, para ir al baño de bosque o sea cuando vine a la primera entrevista que, que hiciste eh, yo te conté mi, mi caso no yo te, yo tenía un cáncer de mama no y entonces me dijiste bueno pues mañana mañana mismo tienes que venir y yo pensé, es pues mañana mismo, y es que vamos a las 8 de la mañana en el bosque, uh, yo soy mayor, <laughs> todo esto, ¿no? Pero bueno, me dejé llevar y dije, sí, sí, pues vamos, vamos a verlo, ¿no? Eh, claro, yo en aquel momento acababa de hacerme, no, me parece que fue la mañana siguiente y yo me había hecho un análisis de sangre que le he ido a recoger esta mañana. Y bueno, estoy haciendo muchas terapias naturales, evidentemente. Tengo ya de diagnóstico dos años. No, no he hecho nada convencional porque no lo he querido yo particularmente. Y ah, hicimos el baño de bosque y yo me sentí, como te he dicho antes, como muy vivificada. Hoy he ido a buscar el análisis y los factores tumorales. Salen negativos. Entonces, claro, yo pienso que es un cúmulo de todo, pero la verdad es que aquel choque para mí fue sumamente importante porque cuando te dan un diagnóstico de este tipo, las defensas te bajan. Solamente la noticia te bajan las defensas. Entonces, yo en el baño de bosque mmm, fui capaz de entender que tanto un choque sirve para bajar como para subir la vibración. Y para mí esto ha sido importante. Sea casualidad o causalidad, que creo que es más lo segundo, sea por esto, yo evidentemente el, el, el toque con la naturaleza lo voy a necesitar de ahora en adelante mucho más presente que lo que he tenido hasta ahora. Pues gracias por ser valiente a explicar el caso. Porque nos alegramos mucho, ¿eh? estamos muy contentos. ¿eh? Y, y yo siempre parto de un principio, ¿no? Porque esto es matemática. A veces tenemos que dar la oportunidad de lo que viene, la misma oportunidad, ser amables para que se vaya, ¿no? Sí. Y claro, dices, bueno, ¿y en medio qué hay para que no se vaya, no? Ese ocupa, ese extraño ocupa energético que lo bloquea todo. Caray, el estrés. ¿Y el estrés de qué está hecho? Oye, ¿de qué ladrillos está sí, hecho? Sí, sí, además, perdona que te interrumpa, además dinos, dinos. todo lo que nos rodea está empeñado en bajarnos la vibración, sea como sea, ¿no? Uh, yo estoy haciendo un curso en Barcelona que uh, se basa en el vaciamiento total de lo que nos han informado y nos han metido como encalzador en nuestra propia mente para bajarnos a todos la, las vibraciones y esto tenemos de alguna manera es como una guerra contra la humanidad, tenemos que levantar, levantar lo que realmente es el ser humano ¿no? y en este baño de bosque parece una tontería pero vi la posibilidad de levantar esta vibración a todo el mundo, entonces yo los invito y, y les vamos entusiasmadamente para que lo vengan a hacer porque es un choque en contra de todo lo que nos está rodeando, que todo parece ser como negativo, ¿no? Y esto, la naturaleza, no hay nada más positivo que ella. Visteis que hay un, un lugar así un poco reservado, eh, aquel pino, ¿no? Que dices, ¡oye! Este pino, ¿qué le pasa? Caray, ese pino, ¿lo visteis? No, sí. Tuvo un impacto de un rayo sobre, ha sobrevivido, cosa curiosa. Normalmente ya quedan calcinados. Y claro, el rayo bajó por el pino y en ese suelo, en el momento que te pones descalzo allí pasan cosas. Y eso, eso no lo hicimos porque iba era express, y con lo que hicimos, mira, mirad qué bien. Pero eso lo haremos y es espectacular. De hecho, tú me habías dicho, ese trozo de bosque es mágico. Y yo pensé, sí, sí, Ferran, porque yo soy muy racional. <laughs> Aunque mm, tenemos muchas experiencias de, de lo sutil también. Pero siempre hay esta reticencia mental, ¿no? A, a, a pensar que algo puede ser mágico. Realmente, durante la vuelta express que hicimos, me di cuenta de la energía especial que había ahí. Aparte de los puntos estratégicos también donde vamos a hacer actividades complementarias. Y la idea es entrar en, en vibración, entrar en consonancia, ya sea por los pies, ya sea por la vista, ya sea por el tacto, eh, ya sea por las orejas vamos a entrar en vibración, vamos a aprovechar este 70% de agua que tenemos, que es conductor y que nos permite entrar en resonancia, porque cuando nuestro cuerpo entra en vibración y entra en resonancia, esta vibración cala hasta los huesos <laughs> y ya no es una expresión, es literal, entra hasta los huesos, los músculos y los órganos. Yo, por ejemplo, cuando me formé en diapasones, pues uh, claro, cuando tú pones los diapasones por toda la columna vertebral, cada vértebra está conectada a un órgano. Perdona, Jonaina, yo, yo aquí seré alumno también, eh, estaré como maestro-instructor igual que tú, pero aquí seré alumno. Y solo de pensarlo ya es que, mira, <laughs> se, se me está moviendo todo. Amigos y amigas, ¿os imagináis por una profesional, experta? Además, además, cantante de ópera, soprano, que te ponga el diapasón en el punto que toca puede ser espectacular. Esto yo, oh, mira, es que solo de, de, de sentirlo en el, el temporal me... Bueno, ahora temporalmente ya lo estoy viviendo. Sí, de hecho es como una acupuntura, como una acupuntura vibracional, ¿no? porque los diapasones se pueden utilizar en áreas más grandes o áreas muy concretas y sirven, por ejemplo, para, para temas musculares, ponen las, las fibras en vibración y rompen también eh, bueno, pues las, las contracturas que podamos tener. Uh, por ejemplo, con la asociación de varias frecuencias a la vez, eh, los intervalos que se crean en estas frecuencias concretas rompen las, las, las fibras de las contracturas. Pero, como te decía, a través de las vértebras también ponen en vibración a los órganos, ¿no? entonces armonizan también los, los órganos. Si puedo añadir, yo alguna <laughs> terapia con Jonaina de magnetos. Y la verdad es que me han funcionado muy bien, me están funcionando muy, muy bien. También con los diapasones, ¿no? Eh, teníamos que escoger qué diapasón pedía mi cuerpo en aquel momento y uh, los pasamos todos, pero lo, con lo cual se quedó testado te, te en kinesiología, um, se quedó con el diapasón especial para cáncer. Sí, muy, muy gracioso. ¿no? ¿Sí? El, el cuerpo elige, igual que en las frecuencias sonoras, también en los colores. Para quien no sepa lo que es la kinesiología, es el test muscular que nos permite ver si hay estrés o no estrés en el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo tiene estrés, los músculos, ¿qué dirías? ¿Que se alargan o que se acortan? Que se acortan, ¿no? Se acortan, correcto. No, eh, como te escoges, ¿no? Si te coges tú, te coge, se encoge todo. Exactamente, súper bien. <laughs> Ferran está súper aprobado. Gracias, eh. <risa> <risa> porque eh, cuando eso, estamos felices y tranquilos y relajados, tendemos a la distensión. ¿no? a que todo se amplía. En cambio, cuando estamos estresados, tenemos frío, eh, nos contracturamos, nos acortamos. Entonces, de esta manera, con el test kinesiológico, podemos testar cualquier tipo de cosa. ¿eh? Según si hay, eso crea estrés o no estrés en el cuerpo, podemos ver qué efecto tienen las cosas. También a decir que hoy, por ejemplo, estamos en un espacio muy abierto, ¿no? No todas las personas tienen esta capacidad de abrirse a esta a este espacio abierto, a este espacio sin tabús, a este espacio de, de posibilidades, ¿no? Claro, mmm, si tú no estás abierto, si tú no te prestas a una mentalidad aceptar, a vaciarte de todo lo que conoces y de a, a abrirte a las posibilidades que pueden ser muchas, eh, pues esto te va a resbalar, o sea, tú no vas a notar nada. Cuántos hemos sabido, por ejemplo, en apariciones, pues que había cuatro gentes que veían lo que estaba viendo la, la Bernadette, por ejemplo, ¿no? Y en cambio el resto no veía nada. Esto es así. O sea, tienes que estar muy predispuesto y muy abierto para conectar, para poder conectar, porque la intuición es la que te va a abrir. Pero más allá de lo que mentalmente podamos pensar, aquí vamos a poner el cuerpo en un estado de resonancia. Entonces, ese estado ya te abre la mente para poder entender. De hecho, tú antes hablabas de matemáticas y realmente aquí cuando vamos a trabajar con las frecuencias vamos a entrar en un mundo, en un mundo matemático. ¿no? La música son las, las asociaciones interválicas matemáticas que crean conexiones neuronales en nuestro cerebro. Y esas conexiones determinadas son las que van a crear eh, emociones determinadas. Entonces, según las frecuencias que vayamos a trabajar y las relaciones interválicas que vayamos a experimentar, pues vamos a desencadenar emociones que nos interesan, emociones de alegría, emociones de integración. Eh, eso es lo que vamos a ir trabajando. Yo estoy convencido que las personas que vengan, eh, no sé si lo volveremos a hacer este taller, pero de momento vamos a hacer uno. El primero son conscientes de lo que estamos explicando aquí, porque tenemos una persona que es testimonio que ha vivido nada, un 2% de lo que es, sería este taller. Imaginados al 100%. Y sobre esto que, que decías Elena es muy interesante, ¿no? Tienes que estar abierto. Yo desde chiquitín que ya me muevo con todo esto y yo vengo de campo científico, yo soy analista clínico, trabajo en el hospital tengo pues eh, este espacio de, de comunicación, de divulgación y otras cosas más que se están abriendo, ¿no? Y yo cuando decía oye pero me ha ofrecido a aquella persona ayudarla y cara me ha mirado así y me ha dicho que no y unos eran conocidos y los otros no. Y yo qué raro, ¿no? Hasta que un día una persona muy sabia me dice Ferran acércate, tú cuánto estás durmiendo te gusta que te despierten y le dije, hombre, pues sinceramente, si es una emergencia, sí. Si no, pues no. Dice, hay personas que prefieren seguir durmiendo en su enfermedad o en su problema. Por favor, respétales ese dormir. Y el que quiera ser despertado, que lo ayudes, ya verás que con la mirada, con la mirada sistémica que estábamos hablando. De seguida dirán, bueno, si no hay nada, si mal no va, probemos. Y entonces entendí, porque yo, caray. Esto te coge de mayoría, a lo mejor sí, pero de tan jovencito, dices, oye, ¿por qué? ¿no? ¿Me ofrezco a cambiarte la rueda al coche? Y me dices, no, que ya me la cambiaré yo o vendrá la asistencia. No, porque ya te ayudo y así podrás salir conduciendo antes. Mm. Me costó, hasta que esta persona, bueno, una persona de luz, eh, algo, me dio esos toques y digo, ostras gracias, porque a lo mejor tardas años en tomar esta conciencia. No, no, si uno está durmiendo, déjalo seguir durmiendo en su enfermedad. Sí. A algo, a algo puede pagar porque el karma también cabalga eh el karma cabalga eh a veces dice, ¿por qué pasa lo que pasa en ese lugar oiga porque aquí está impregnado un karma que allí allí estáis estáis cayendo como moscas en el buen sentido de la palabra aquí llegamos a una noción muy interesante que es eh, los beneficios ocultos que sacamos de la enfermedad eh, de hecho en nuestra visión eh, dual de lo bueno, lo malo, pues esa visión no se puede entender. Como tú dices, pero ¿por qué no quiere que le cambie la rueda del coche si va a poder ir antes? Ya, ya, pues que esa persona no tiene ganas de llegar al trabajo <laughs> o no tiene ganas. No, Entonces, ese accidente le saca un beneficio oculto y tú no lo sabes cuál es. Entonces, eso, por ejemplo, en el trabajo de constelaciones familiares se ve muy claramente cuando tú le pones a una persona el síntoma. A veces el síntoma se abraza a la persona, pero muchas veces es la persona a la que se abraza al síntoma. Y entonces, ahí nos está mostrando que hay un beneficio oculto que la persona saca de estar enferma. Entonces, eh, la mirada que nos da Berghelinger en, en este caso de las constelaciones es, es muy valiosa. Es poder mirar amorosamente la persona más allá de que decida estar en la enfermedad. La enfermedad se respeta también. <laughs> y ese concepto no estamos acostumbrados. La, demonicia, la demonizamos, la enfermedad. Pero, eh, bueno. Es un poco lo que comentábamos el otro día de las relaciones sistémicas eh, en, en nuestro sistema familiar que se hacen por amor. ¿Recuerdas que dijimos que, por ejemplo, ha, ha pasado algo en nuestro sistema familiar y las generaciones que vienen posteriormente, sean de manera consciente o inconsciente, normalmente inconsciente, pues toman ese síntoma o actitudes por amor? A, al sistema y lo llevan ellos como carga. Entonces, a veces la vida no nos fluye y no sabemos por qué, y es porque estamos llevando una carga que no nos tocaría, y a veces, pues nos compensa pagar el precio. ¿no? Eso uh -huh. es lo que estabas diciendo. Y la otra noción importante es la de la ayuda. Entonces, el otro día hablábamos de los órdenes del amor, pero también existen otros órdenes que son los órdenes de la ayuda. Entonces, eh, muy importante: si la persona no te pide ayuda, tú no se la puedes regalar, porque es muy arrogante, ¿no? Eh, después, pues claro, tampoco puedes dar lo que no tienes. Entonces, por eso es muy importante que el terapeuta, el coach, tenga un trabajo personal, porque si tú no tienes nada que ofrecer, ¿qué vas a, qué vas a ayudar a otro, ¿no? Es como quererle cambiar la rueda y tú no tener una rueda de repuesto, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. hombre, déjame, me vas a dejar cojo, ¿sabes? <laughs> y tanto que sí. Bueno, amigos y amigas, ya, ya sabéis que hace. Bueno, de hecho fui el primero, creo, si no recuerdo mal, y lo digo afirmando, que en radio, hace un montón de años atrás, supera las dos décadas, empecé hablando de que no estamos solos en el universo no porque lo hubiese dicho porque sí sino porque tenía datos eh, que había otras civilizaciones en el 2001 tuve la suerte de conocer un ex militar en reserva que me dijo lo que me dijo entonces iba reafirmando lo que viene al año 1985 que lo vi yo en primera persona y aquello no era de construcción humana esa bueno esa aeronave y he ido poniendo datos y no me cabe la menor duda, y lo digo al 100% de convencimiento, de que existen los extraterrestres, personas o seres de otros mundos, de otras civilizaciones, más avanzadas en el tiempo tecnológico y lineal. Como dijo un sargento mayor, dijo, tenemos en el ejército norteamericano catalogadas 57 especies, que no razas, especies diferentes. ¿tú? Esto bueno, está es lo que sale ahora en las noticias del Consejo de Estados Des Unidos? Después ¿no? de muchos años, a mí llamaban a la radio diciendo: Oiga, que si los marcianitos verdes y tal. Y yo digo: Sí, sí, espérate. <laughs> es como cuando dije: Algo está pasando en China y nos va a salpicar a todos. Y faltaban tres meses para que saltara por los aires, oficialmente. Pero dije: años antes. Porque ahí, ahí, ahí estaba. Se, se veía algo en, en unas líneas. De, bueno, ¿a dónde voy? El tiempo me ha dado razón de que existen los extraterrestres, porque exoficiales de inteligencia norteamericana lo están diciendo y están diciendo cosas muy asombrosas. Y algunas, voy a decir, ojo como todo, las amistades. Hay buenas personas. Hay buenas personas y que tienen eh, buen corazón. Y hay buenas personas que no tienen buen corazón, pero son buenas personas. Y otras que son tóxicas. Como el problema venga por las personas tóxicas la vamos a tener liada en el planeta nuevamente. Pero, si existen los extraterrestres, os puedo decir, y estáis escuchando, una persona como es Jonaina, que eso es una terrestre extra. Porque terrestres extra también existen. ¿Y qué hacen? Pues lo que estamos haciendo, explicar estas vivencias, que Jonaina, como yo, cuando hablamos, hablamos porque lo hemos experimentado en primera persona, si no, vaya gracia. Y después que ya lo compartes para ayudar, para bueno, para lo que haga falta, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces cuando nos dedicamos al acompañamiento terapéutico es porque nosotros también hemos tenido experiencias de vida que nos han llevado a a querer estar mejor, a querer crecer como persona, a querer estar en salud. Y esa búsqueda al final te ha llevado a, al menos en mi caso, es la que me ha llevado a formarme en muchos ámbitos de, de la salud, ¿no? Eh, yo empecé con, con, Aparte de lo que era toda mi formación musical, pues como profesora de, de yoga, de jata yoga, luego y yengar, porque me encantó la técnica de alineamiento del cuerpo. Eh, pero después, en el acompañamiento musical, pues pensé, falta algo que me, que, que, que me humanice ¿no? más el, el acompañamiento eh, de, 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 de dar clases, ¿no? Y es allí cuando me formé en pedagogía sistémica. Y esta mirada sistémica me conectó con las constelaciones familiares y a través del acompañamiento a personas en este, en, con esta mirada sistémica es lo que me llevó a toda la integración cerebral de diferentes maneras, ya sea ocular, ya sea auditiva. Claro, la auditiva me conectaba con mi profesión de base, que es la música. Primero hice la carrera de piano y luego hice la carrera de canto y, y claro, pues todo lo que son las frecuencias auditivas pues me tocan porque porque pues está en relación con mi con mi trabajo también pero también todo lo que es la integración a través de movimientos mm, cruzados corporales pues también me conectaba con el yoga pero con otra mirada con la integración cerebral. Entonces, yo pienso que eh, estos talleres que ahora ofrecemos, formaciones también, porque, por ejemplo, ahora eh, iniciamos también en San Feliu con el director de la Pedagogía Sistémica, con Carles Perellada, una formación en integración cerebral, precisamente, eh, que durará todo un curso. Y, y esto ya es para terapeutas, ¿no? El taller que nosotros ofrecemos ahora es experimental para cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de edad. Las personas que quieren liberarse de, del estrés, poder estar en un estado mental tranquilo eh, y poder poner todo su cuerpo en resonancia para crear un estado de bienestar y de salud. Pueden venir, no sé. Ahora me viene el pensamiento: el niños y niñas con sus papás, por ejemplo. Que, que lo vivan a nivel de, de experiencia familiar dice oiga está aquí aquí está pasando algo que no no funcionábamos como familia uh -huh. les puede ayudar bueno yo ya lo, lo vi que vino una persona muy famosa en su campo vino con su esposa y sus dos hijas y salieron más unidos que nunca no sí. incluso se yo veía que se miraban unos a los otros ¡Ah! Mira a la mamá que, que le está pasando. Mira cómo está reaccionando. Uy, si era súper nerviosa y mira aquí parece que, que que uy que está flotando, ¿no? O sea, que esto también creo yo que puede ser sí. interesante, ¿no? Hoy en día tenemos niños súper especiales y conectados con la energía. Muchas veces los padres se piensan que los niños no van a entrar en esto y que hay que dejarlos en casa, con los abuelos, con lo que sea. Pero es que los niños están mucho más conectados que nosotros. Ellos, el tema de la energía, de conectarse con la naturaleza, con los sonidos, con los movimientos corporales, para ellos es natural, es lo normal. Entonces, eh, yo, por ejemplo, que lo hago en mis clases de canto, los niños, pf, como si nada. Y a veces los padres están mirando y, y así, dicho coloquialmente, flipan, ¿no? Porque los padres dicen, ostras, yo soy incapaz de hacer eso, ¿no? De, de cruzar mientras canto, mientras no sé qué. Dice, sí. <laughs> no, no puedo cortar nada con la mano izquierda y el niño me está cantando y haciendo la, la vertical, ¿no? Entonces yo pienso que sí, lo que tú dices de unión, familiar, yo pienso que estas experiencias unen mucho. Después ya cada, cada familia sabe qué tipo de, de, de hijo tiene y si, 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 si puede hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que los niños están muy abiertos. Lena, ¿algún apunte más sobre tu experiencia de este baño de bosque, bosque express tan.? Bueno, bueno aquí, yo... aquí la tenemos como una campeona, la Lena, la radio, sí. hablando y todo. Yo, la verdad es que, como se está descubriendo actualmente, los grandes sabios que, que quedan en la humanidad dicen que nada es lo que parece. Y yo allí lo pude experimentar. Nada es lo que parece. Hay mucho más detrás de todo. Y gracias por la confianza, porque yo entiendo cuando no conoces a una persona y oye, ¿le pasa esto? Mira, pues mira, como que tenemos que hacer un curso, ven y vívelo, ¿no? O sea, aquí, ¿eh? como, como el universo conspira siempre eh, a favor. Lo que pasa es que hay que entender las señales. Por favor, las señales nos llegan cada día. Y es como las de tráfico. Oye, hay una señal roja, ¿eh? ámbar y verde. Pues lo mismo, si te llega la señal. Para o no compres esto que te, puede, te puedes pedir una hipoteca y te puedes arruinar porque no puedas pagarla. Pues no lo hagas. O verde, oye, que tendrás una casa, o un coche, o relaciones de pareja, o incluso tus, tus propios pensamientos. Oye, mira, eh, cuando hice la, una charla en el centro penitenciario con los reclusos, le, les hablé de cómo funciona el karma. Oiga, que, que, que esto funciona, pero también hay el dharma, ¿no? Ojo, ojo con ese rojo, amarillo y verde que te puede llevar a una castaña o te puede llevar a una vida de abundancia porque la abundancia solo espera que le llamas a la puerta de la y ella te abrirá pero llámala Sí, bueno. De hecho, um, a mí me, me gusta este taller porque eh, yo trabajo habitualmente con la integración cerebral a través del sonido, a través del movimiento, pero el hecho de conjugarlo contigo con este aspecto de la naturaleza también me hace mucha ilusión porque el otro día hablábamos de las proporciones áureas. Antes hablábamos de las matemáticas. Entonces, estas proporciones son las proporciones que se encuentran en la naturaleza. Entonces, vamos a entrar en resonancia, en consonancia con esas proporciones que luego también las trabajaremos a nivel auditivo, pero estas proporciones son las que a nivel musical las trabajaron pues músicos grandes como Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, ¿no? Entonces, eh, ellos calculaban eh, sus, sus clímax en sus obras con estas proporciones. ¿no? Pitágoras también tenía todo el tema de la proporción con las cuerdas de, de Pitágoras, entonces eh, vamos a trabajar las frecuencias y vamos a ver cómo se corresponden a esas proporciones matemáticas y cómo nosotros podemos entrar en esas resonancias. Por eso esta conjunción de, de, de integración con el aporte de la naturaleza con este bosque mágico que nos vas a enseñar me hace especial ilusión para dedicarnos un día oye cuántas veces nos dedicamos un día no a veces nos dedicamos un masaje nos dedicamos bueno algo puntual pero realmente un día entero no de, de decir estaré en, en paz en tranquilidad con gente con una buena energía que podemos establecer relaciones sanas eh, a veces las mamás que tienen hijos y no pueden parar ni un momento siempre están o haciendo horarios acompañando a los niños, el marido, no sé qué. Oye, pues tómate un día de, de recarga de pilas también, obviamente, para los hombres y los niños. Los niños van súper mega estresados hoy en día. Eh, con los deberes, con los 50.000 actividades extraescolares, eh, toda la competitividad que ya se les desde pequeños, que no hay momentos para ser, solo es momentos para desarrollar capacidades intelectuales y para luego tener un día, ¿no? Pero y el ser, es muy importante desarrollar el ser. Totalmente de acuerdo. Mira, yo recuerdo que era chiquitín, que mi madre ya vio que, debía decir, este. Este no lo podemos frenar. Y me, me hizo una, un análisis que, que lo sigo utilizando. ¿eh? Me dijo, el día tiene 24 trocitos. ¿eh? Y me hizo allí 24 trozos, que son las 24 horas del día. 8 trocitos para dormir. 6 trocitos para ir al cole. Un trocito para comer. Otro trocito para, eh, para cenar. Otro trocito para jugar con tus amiguitos a tus cosas. Y estos trocitos que quedan, Ferrán, para tus cosas. Y siempre le he dado gracias que me respetara algo que tenía que descubrir por mí mismo y que me ha llevado donde estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí, en estos planos y en otros. Porque un día ya hablaremos de, de los planos astrales, que esto es un, un súper temazo que es la conferencia CARE, ¿eh? y aquí eh, ponemos el cinturón de velocidad en la butaca de la sala de conferencia, porque vendrán curvas espectaculares. Uh -huh. Curvas mentales, ¿eh? porque uh -huh. allí se van a romper los velos y no los de Jesús, otros velos. Y es que, qué bueno es tener recursos, ¿no? Qué bueno es tener recursos para, bueno, afrontar situaciones, a veces son intelectuales, emocionales, sentimentales, orgánicas, espirituales, porque una persona que pierde la fe, oiga, aquí hay que recuperar algo, ¿eh? porque esto eh, la vibración de la fe mueve una energía que va directamente al ADN, al ácido desoxirribonucleico. Sí, sí. Uy, si nos queda un minuto del programa, nos ha volado, ¿eh? <laughs> Qué maravilla. Eh, me gustaría que diéramos un teléfono contacto, Jonaina. Sí. Solo un apunte super Apuntemos, rápido. venga. Y es que la fe eh, también cambia la resonancia de nuestras células y también de las ondas cerebrales. Hace que puedan entrar en la frecuencia TETA y poder eh, entrar eh, en este estado de intuición. Bueno, te lo explicarás de también en el taller, sí. el, el poder de, de la fe. Sí. estamos entrando ya en el efecto Isaías es que oiga necesitaremos no, a ver niña. si nos da tiempo no. bueno y, y allí no se curva el tiempo allí ¿eh? el tiempo se, se ralentiza en cierta manera sí un teléfono contacto para las personas que se quieran inscribir en este curso taller que os lo digo y de por favor y si me tengo que poner de rodillas quien lo necesite que se apunte que se apunte que hay un antes y un después en todo no en la salud en todo sí eh... Puede ser uh, por WhatsApp también o por llamada telefónica al 394-457 en el caso de Andorra y también eh, recuérdame Ferran, el otro teléfono de Andorra. Que es el mío, el 33 23 45 y si es fuera de Andorra con el prefijo. El 0034 y después eh, 00... 6. 00376. Bueno, sí, eh, si es en España, se puede eh, escribir Andorra. un WhatsApp al 649 955 156. Venga, repetimos todos. Si es de España para España, 649 955 156. Que. También pueden venir de Estados Unidos, que nos siguen mucho de Estados Unidos y México también, ¿no? Este bueno, mismo el teléfono WhatsApp sigue, funciona para, todo para todos, ya sea el andorrano, ya sea el español, sin problema. Muy bien, pues nada, nos por el tiempo. Si escriben Elena. al WhatsApp de Andorra, es el 00376 delante. Con el prefijo y el número, pues 394, el 33... 4 457 O el 33-23-45, que no es casualidad este teléfono. Uh -huh. Caray, qué bueno, ¿eh? ¿eh? ¿No notáis que aquí hay una vibra que... <laughs> que Oiga, que, ¿quién me dijo esto? Ayer me decían, oye, este programa, venir aquí es un anti-aging. Dicen, no sé qué pasa, a veces llego... Pues es una persona que es mayor, pero oye, es algo aquí como regenerado, con ganas de comerme un bocadillo, unas bravas, y digo, che. Me apunto. <laughs> bueno bueno Lena agradecerte infinitamente el punto de, de, de marcha y de energía que me, que me insuflaste para poder hacer el baño de bosque que también me fue. Así que animo a todo el mundo a que, a que venga. A que venga yo, seguro que voy a ir. Hace, <laughs> ¿eh, Elena? Y tanto. Y tan, y tanto que... Hace unos años vino una persona de 76 años o así, si no recuerdo mal, de Galicia, Andorra, sola. Dice, ¿cómo, eh, cómo se llega aquí? ¿Sabes? Tenéis aeropuerto. Y digo, bueno, pues, en aquel momento no había el aeropuerto de la Seu -Durgin. Vino, era una persona que tenía una dolencia en las piernas, coja con bastón. Acabamos de hacer el baño de bosque. Ella decía: Dice, estoy notando como si por dentro. Es una sensación extraña, no te la sabría describir. Digo, pues mira, el yo por dentro. Esto está funcionando, porque es así, no hay palabras para describir esto. Acabó bajando aquella bajada que hicimos, que es pronunciada. Sí, que lo es. Eh, toda. Sin el bastón, doblando la pierna, más feliz y creo yo, me atrevo a decir, que tuvo un proceso de iluminación cuando los fotones de luz ya. Se manifiestan de forma entrópica... pero hacia afuera. Puf, puf, puf. Fue espectacular. Y esto, Elena, a pequeña escala, y en Express lo viviste, creo lo yo. Viví, ah, que sí. Yo creo que la gente que va a venir va a salir vibrando, y literalmente, ¿eh? porque entre la experiencia del baño de bosque con otras actividades, más por la tarde todo lo vibracional y de, de equilibración del campo electromagnético para tener salud pues la verdad que van a salir vibrando. Yo Lo, lo de los diapasones, te, te aseguro que sin ponerlos aún, ya la, mis, mis vértebras, esas 33 vértebras que tenemos, están dando un un ting un, un, un ting tin, tin de alegría. Jonahina, Jonahina Salvador. Eh, bueno, pues coach, eh, vamos a hacer este taller, también soprano, profesora de música, muchísimas gracias por compartir todo, todo esto que nos has explicado y más, y te invitamos ya a la próxima semana también. Muchas gracias. Y también, Elena, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por esta oportunidad. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Torna al Congrés Sabiens, aquest any titulat 369, amb les conferències de... Josep Pàmies, Ferran Prat, Natàlia Guerrero, Artur Oms, Lluís Rovira, Hadassa, Francisco José Fernández Cruz Seguera, Xavi Cerro, Enrique Monís, Felipe Botalla, Oscar Mateo, Vanessa Varese, Joan Piqué, Xamán Huaco. Us esperem al Congrés Sabiens el dissabte 14 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.